Vamos a ir a la playa Capitán San Jack. Es como extraño, ¿no? El ir a la playa y tener que caminar por todo. Y es extraño caminar por todo esto y ir a la playa y que esté todo así como yendo a un bosque, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal es esta playa. Estamos llegando ya a la playa. Sí, llegando a la playa, llegando a la playa. Wow. Miren, miren, ya vamos a ver. Qué emocionante. Por lo menos hay arena. Arena de playa. Es la playa. Arena y agua dulce. Okay, agua dulce y agua fría. Porque recuerden que Montreal es una isla que está en medio del río San Laurent, así que toda su playa, toda su costa es un río. Por lo tanto, no puede ser agua salada. Bueno, esta es la playa, su arena, su agua dulce, con olas. Puedo decirle que de verdad que es bien simpático, muy simpático, ¿no? Es sabrosa, creo que no puede pasar un buen día aquí. Qué interesante, una playa rodeada de tanta área verde. Aquí en los mejores tiempos uno puede ver venados, cruce venados, incluso se puede hacer actividades en la playa, kayak, el parapente, varias actividades. Tiene sus servicios, tiene baño. Ducha no creo que sea necesario porque, bueno, el agua es dulce. Tiene un área de picnic donde se puede hacer barbecue. Y este es el área de piscina o el área de playa en sí para nadar. Como ven, hoy es un día viernes y hay gente. Me imagino cómo será los fines de semana. Me han dicho que hay playas mejores, obviamente. Esta es la más cercana, esta está a 25 minutos de Dorval y 40 minutos aproximadamente de Montreal. Entonces los invito, cuando tengan oportunidad de venir, vengan a pasar el día. Se pasa un buen día, un día agradable. ¿Verdad que sí? Y bueno, esa es otra de las cosas que veo acá en Montreal. Entonces, si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, compartan los otros videos, comenten, suscríbanse al canal.